La Playa de la Barrosa contará desde la Semana Santa de 2020 con un nuevo atractivo turístico en un lugar privilegiado como la Loma del Puerco, después de que la Junta de Gobierno Local aprobase en octubre la licencia de obra mayor para la rehabilitación y adecuación de este edificio histórico situado junto a la Torre del Puerco y que será gestionado por la firma Horizontal Lifestyle SL, adjudicataria de la concesión del uso privativo de dichas instalaciones y su parcela. Y que días atrás, el Departamento de Costas de la Junta de Andalucía considerará que la documentación presentada por el Ayuntamiento de Chiclana da respuesta a todas las consideraciones contempladas en el acto de replanteo. En este sentido, una vez se ha aprobado la licencia de obra mayor y ha obtenido la autorización por parte de la Administración Regional, la empresa adjudicataria ha comenzado los primeros trabajos de preparación del terreno, que continuarán durante las próximas semanas con las obras en el edificio, con el objetivo de que éstas puedan estar finalizadas antes del próximo mes de abril. Todo ello con el fin de que pueda abrir sus puertas durante la Semana Mayor, que dará comienzo el 5 de abril, Domingo de Ramos. Hay que recordar que la adjudicación de la gestión de este equipamiento a Horizontal Lifestyle SL se otorgó meses atrás y se prolongará hasta el 1 de marzo de 2027, prorrogable como máximo por dos periodos más de 10 años cada uno. En este sentido hay que indicar que el objeto de la concesión consiste en el uso privativo para su explotación del antiguo cuartel de la Guardia Civil, situado junto a la Torre del Puerco. Que cuenta con una superficie construida de 550 metros cuadrados y que se encuentra pendiente de rehabilitar y de adecuar para el uso de establecimiento de bar, restaurante y servicios múltiples. En este sentido, la propia adjudicataria de la gestión será la encargada de la rehabilitación y adecuación integral del edificio, la urbanización complementaria en el entorno del cuartel y que consistirá en la implantación de un viario y plazas de aparcamiento, así como el mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones que se concesionan.